En Ribera del Duero hay bodegas que han cimentado su prestigio en el trabajo callado, silencioso, sobre un viñedo espléndido, heredado a través de las sucesivas generaciones y que no se han preocupado excesivamente de la promoción ni del marketing y que, sin embargo, hoy son bodegas referente. Una de ellas, para mí quizá uno de los ejemplos más claros de todo esto que he dicho antes, es Viña Sastre. Viña Sastre es una bodega familiar que se crea en los años 50. El patriarca, la primera generación de viticultores que hacen vino, que es Severino Sastre. Luego pasa por diferentes vicisitudes, se crea una nueva bodega, se renueva la bodega y finalmente cae en manos de los dos hijos de los nietos de Severino. Viña Sastre es una bodega, Pedro y Jesús. Pedro muere en un trágico accidente y Jesús, un hombre vinculado fundamentalmente al viñedo, que es su pasión, su vida, pues se ve con la carga de llevar una bodega que compartía con su otro hermano, un hombre más público, con mayores relaciones y mayores contactos comerciales. Aparte de estos datos biográficos, yo lo que quiero resaltar es como la bodega, sin ningún alarde arquitectónico, pero con una concepción estilo chateau, es decir, con un viñedo que rodea las instalaciones, tiene como riqueza fundamental algunos de los mejores viñedos de Ribera del Duero. Aquí tenemos a Jesús con uno de sus... aquí se puede ver claramente la cepa de Tinto del País o Tempranillo. Cepa, por el tamaño de su tronco, se ve que es una cepa de 70 a 80 años. Y esa es la base de los vinos que hace. Y luego tiene algo que me parece fundamental, y es que consigue ofrecer al consumidor vinos, desde vinos con una oferta muy asequible, como es el Viña Sastre Roble, hasta vinos de 300 euros o más, como es el Pesus. Y entre medias tiene el Viña Sastre Crianza y luego los Pago de Santa Cruz y Regina Vides. Es decir, que ofrece cuatro vinos donde te puedes gastar desde 7 euros hasta 300 euros bebiendo, en todos los casos, vinos de altísima calidad. Yo creo que donde se centra el prestigio de esta bodega, aparte de las altas puntuaciones del Pesus, es precisamente en su crianza. Es un vino que se diferencia de los otros simplemente que las cepas pues son algo más jóvenes. Cuando digo algo más jóvenes, estoy hablando de 40 años, 35 años, etc. Es un vino que se parte de esta uva tempranillo, se fermenta en barricas de roble francés y americano y tiene 14 meses de crianza. Un vino que ya en la nariz muestra su gran carácter, de aroma complejo, potente, fruta madura, cacao, tostados, excelentemente especiado con canela, nuez moscada, pimienta negra y, lógicamente, unas notas de vainilla, y todo dentro de una atmósfera balsámica que lo hace un vino profundamente atractivo desde un punto de vista aromático. Y a tal nariz, tal boca, sabroso, unos espléndidos taninos, golosos y maduros, suave, envolvente en la boca, que te deja un baño de fruta y de maderas aromáticas. El ejemplo de un gran vino a un precio asequible para una bodega ejemplar de Ribera del Duero.